Nos encontramos en el kilómetro 38 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez. Es una zona de transición entre el desierto y la serranía chihuahuense. Sobresale al fondo el Cerro del Indio Victorio. Hace 200 años, los grupos de apaches solían hacer puestos de vigilancia sobre las faldas del cerro, desde donde controlaban los accesos a este inmenso valle en el que nos encontramos. A mis espaldas se encuentra la Sierra de Majalca. Nos dirigimos a la Cueva de las Monas, una de las zonas rupestres más importantes del norte de México. En la Cueva de las Monas podemos encontrar tres líneas de tiempo. La más antigua, 1500 años de nuestra era. Tenemos después una etapa intermedia que tiene que ver con la llegada de los primeros europeos. Y finalmente, una que pertenece a grupos de atapascanos que pintaron sobre todo el perímetro de estas cuevas hacia el siglo XIX de nuestra era. Las pinturas más antiguas pertenecen a 2500 años y están representadas en estas figuras abstractas. Tratan de representar fenómenos de la naturaleza, montañas, ríos, constelaciones, caminos, animales. Es difícil entender qué tratan de representar. Luego tenemos un periodo intermedio que corresponde a la llegada de los primeros europeos a esta región. Vemos ahí a un hombre pintado de blanco, trae en sus manos una cruz. Aunque otra versión de la historia dice que los pueblos rarámuris, antes de la llegada de los españoles, ya utilizaban la cruz y representaban el símbolo del universo. El palo central era el universo y el que se atraviesa representa este mundo en el que nos encontramos. Por eso ellos se denominan rarámuris, que significa los que caminan bien y se consideran preservadores del equilibrio universal. Enseguida podemos apreciar con mucha claridad la famosa leyenda de Ganoco. Este punto era visitado principalmente por chamanes tarahumaras que bajaban de la alta sierra hacia el desierto en la búsqueda del peyote. Y aquí era un centro ceremonial y decían: nosotros venimos de la sierra, de la tierra de los gigantes. Y aquí lo vemos claramente interpretado. De este otro lado podemos ver la raspa del peyote, una de las ceremonias ancestrales más importantes del pueblo tarahumara. Después vemos al corredor tarahumara jugando el juego de rarajipari. Vemos cómo trae un bastón en la mano. Este juego de pelota de madera, en el que se recorren grandes distancias, solamente se puede tocar la pelota con los pies o con la vara que trae en la mano. Vemos por todos lados estos rombos amarillos con negro. Las culturas prehispánicas solían utilizar esta figura para representar el infinito. En el perímetro de las cuevas podemos encontrar los últimos vestigios que pertenecen al siglo XIX. Estos fueron creados por grupos de apaches que habitaron esta región de nuestro estado. Sobresalen las huellas de oso. Pertenecen particularmente a oso grizzly. En esta región de Chihuahua, el oso grizzly abundaba, sobre todo en estos valles, y aquí podemos ver cómo los apaches lo representaban a través de estas huellas. Desafortunadamente, el último oso plateado, como se le conocía en Chihuahua, fue cazado en la década de los años 60 y paseado por las calles de Chihuahua a bordo de un vehículo. Tristemente, fue el último ejemplar antes de ser extinto en este estado. Recuerda que en estas cápsulas tenemos todavía mucho que contarte, porque en Chihuahua Bárbaro es en donde se vive la historia.